Termino por aquí. Señal. Arriba. Ahí. Acaba de pasar un halcón, a ver si da la vuelta. El tío ha hecho una cosa más rara, se ha parado en medio del vuelo, iba volando y ha hecho... ¡Pah! Ha encogido las alas, es como si hace un descanso. El tío ha encogido las alas, un momento ha hecho como una cosa así, y ha vuelto a seguir volando, y no ha caído. Pero me refiero a que ha hecho una cosa, es como un descanso, tío, increíble, nunca lo había visto. Va por allí, allí hay otro. Nada, ya no, imposible, está el sol además de cara. Pero hostia, es que no me ha dado tiempo a sacar la cámara, yo voy a guardar aquí en el bolsillo este. No me ha dado tiempo. Pero guapísimo, blanco, ¿eh? Todo blanco por debajo, las alas ya más negras, pero la parte del cuerpo todo blanquecita. Parece un halcón, ¿eh? O un gavilán, algo por el estilo. El gavilán creo que es marrón. Vamos a ver un poco la casa esta, que siempre paso por al lado. Nunca me paro porque siempre voy de culo. Vamos a ver un poco. Quito esto para oír por si no digo nada. La verdad es que no he entrado nunca. Tampoco creo que haya gran cosa. Y todas las vigas caídas. Aquí hay como una especie de, bueno, lo que sea, mierda, como siempre que la gente se dedica a tirar mierda. Todo en ruinas. Por fuera se ve más guapa, por fuera se ve guapa, pero por dentro como le tiran mierda, pues ya queda más peor. Es grande, súper grande. Estoy lleno de zarzas. Hay un cable que debe ser para alguna conexión de algo, un cable o no sé si es un cable, parece eléctrico. Y ya está, hemos salido por la otra puta. Nos vamos por el otro lado. ¿Cómo entretiene grabar, tíos, eh? Un día os voy a hacer todo el trámite. Bueno, no lo puedo grabar todo porque la cámara es la propia que graba, pero la que tenía guardado todo y volver a sacarlo. Bueno, pues mira, esta toma es para explicar un poquito lo que me marca a mí el GPS cuando voy en subida así suave. Me está marcando un 8,8, pero que va, no hay un 8,8% de inclinación ni menos, porque habrá pillado un trocito a lo mejor un poco más inclinado. 9, me está montando 9, no creo, 9% de inclinación, no. Bueno, 146 pulsaciones es lo que llevo ahora mismo, pero no hay esa inclinación, ¿eh? Debe ser que necesita un poco más de trozo. Como he parado un momento a andar para sacar la cámara, yo creo que ahí se lía. Y ahora me queda la duda. Sí, vale, había esto, exacto, el camino sigue por allí. Es que aquí no pasé yo mucho. Vale, exacto, por aquí. Luego tengo que acordarme de meterme. Está lo mismo por aquí, por la izquierda, pero al final salgo al mismo sitio. Tengo que coger el carril ancho, que es este. Es una subida muy suave, muy suave. Ahora vamos a esperar que lleve unos cuantos metros para que me la marque bien la inclinación. Si sacamos las pulsaciones más reales, más un poco en orden así seguido, sin altibajos. A ver, 6,3% de inclinación. 154 pulsaciones. Y el ritmo... A ver, lo digo con este. A 11, no. Eso es el nivel.
No lo sé a cuánto voy. Debo ir a 10 por hora o algo así ahora. Ahora ha bajado la inclinación un poco. 3,3%. 156 pulsaciones. ¿Verdad? Zona 4, un poco en la zona altilla de la zona 4. Mira, para la gente que todavía no se ha metido en carreras, el ritmo ultra es este. Así, poca cosa. Ahora os diré cuando hay un poco así estable, os digo a cuánto es el kilómetro. Ahora ya en plan más plano, quería. Ya se me ha acabado la subida. Ahora es plan, bueno. Mira, más lento que esto. Ritmo ultra es esto. Ir haciendo súper despacio. Así, trotándote. Desgastando lo mínimo posible. A ultra me refiero a distancia, ¿eh? A 80, a 100, cosas de esas. No me refiero a maratón, ¿eh? Maratón la gente iría más rápida. 6.16, 6.19 el kilómetro, 10 por hora. Incluso un poco menos, según cómo. Depende, si es subida menos. A ver, ¿para dónde era? Yo no me acuerdo ahora. Hostia. No me acuerdo. Joder, no me acuerdo. Si era para allá. Voy a ir para allá. No me acuerdo, voy a tirar para arriba. Siempre un poco para la derecha, yo creo que es como me lleva bien. Pues venga, ritmo ultra otra vez, que subidilla. Sería así. Y de rango de pulsaciones iríais en zona 3, tocando 4 un poco, metido en la 4, pero no en la parte alta de la 4. Un poco en la parte baja de la 4. Porque como es subida, es difícil hacer subida en zona 3. Normalmente te vas a zona 4. Si es plano, sí, pero si es subida, muy difícil correr en zona 3 en subida. Si estás cansado ya y vas acumulando kilómetros. El corazón se va cansando, es un músculo. Y tiene que subir de pulsaciones porque cada vez bombea menos. Como si bombeara en vez de un litro, 800, ¿me entendéis? 0,8. Entonces, bacano, voy a tirar para acá. Pues eso es como si en cada bombea menos. Entonces al final tiene que latir más rápido. Son más pulsaciones, más cansado. Es como si te hubieras quedado un paso más corto con las piernas. Aprovechas menos los latidos. Vamos así suave. ¿Cuánto es? Ahora me echo otro kilómetro. A ver. A ver si me dice cuánto voy de ritmo más o menos. 5.57. Pero eso era porque había un poco plano. 6.32. Bueno, por ahí andamos. Cerca de 10 por hora. Un poco menos, un poco más. Depende. El momento. Una hora 15. Me ha indicado una pareja que subían, me han dicho más o menos la zona. Yo por aquí no fui la otra vez, yo la otra vez tiré para la izquierda. Este camino la verdad es que la primera vez que lo hago. Me han dicho que luego por aquí arriba hay una indicación que pone Centelles. Debe ser otra manera de ir, digamos, dando un rodeo o algo así. Así que nada, vamos a ir para arriba. Esta es la casa, me ha dicho que como así por ahí arriba hay una indicación, espero que ahora me la encuentre cuando siga un poco más para adelante. Vamos a seguir. Llego a un trocito que hace sol al menos. Tía, qué frío que hace ahí, ¿eh? Voy con las manos congeladas. Y he guardado los guantes para no secarlos. Bueno, pues allí que llegamos a un cruce de caminos que en realidad me da lo mismo porque me queda 450 metros para volverme. O sea que me da igual coger uno que otro. Voy a coger el recto. Que llevo la inclinación para coger luego la vuelta aquí. Tengo que ir vigilando para no equivocarme. Tengo que ir al de en medio. Vale. Nada, hacemos 450 metros, que serán los 20K. Nos damos la vuelta. Porque quería hacer menos de 40. Pero luego digo, hostia, es que tienta, ¿no? Decir, hostia, hacer 40 o hacer 36. Si total es hacer 2 kilómetros más de ida o de vuelta. Y digo, ah, pues 40. Y ya sí que ya de ahí no pasó. Ya veréis que el minuto, o sea, el kilómetro 24 al 25,
ese kilómetro ha salido a 21 el kilómetro. Me paro a hablar con un montañero que ya me paro a hablar antes a la ida. Y ahora a la vuelta había explicado algunos caminos. Y a la vuelta no hemos parado. Hostia, digo, pues no lo he encontrado, me he ido para otro lado. No hemos puesto a hablar de trail, tío, sí. Dos traileros, él es trailero. Ahora hace montaña solo, pero era también de trail. ¿Qué queréis que os cuente? Dos traileros hablando de montañas. De Simon Sen, que si esto, que si lo otro. Increíble. Bueno, mira. Las tres marcas que me he dejado para saber que tenía que tirar por aquí. A ver, cruce de caminos. Otro día ya me ha recomendado un camino muy bueno. Subiré por este que voy arriba a la cima. Que dice que es el pico más alto que hay aquí en esta zona. Y es por aquí. Y me he ido por aquí antes porque me han dicho aquella pareja que era para centellas por aquí. Hay otro camino de centellas que es el que yo cogería otra vez, pero mucho más para allá. Lo habré dejado, me he pasado. Bueno, pues nada, las tres piñas que es las que indican que tengo que ir para allá. Hay que ir dejándose o piedra o piña o algo en medio porque si no, las vamos a separar para que no se líe nadie, pero eso es importante para cuando te pierdes, saber por dónde tienes que volver. Venga, seguimos. Aquí abajo empieza la fiesta, pero la fiesta buena, de la buena. Todo técnico, todo técnico. Entonces, un chorretancillo de gel, de cafeína. Por cierto, yo cápsula de cafeína no me he tomado ninguna. Tenía que haberme acordado de tomarme alguna. Me he tomado medio o algo así, ¿vale? Ahora le metemos un buchillo de agua, que voy en reserva porque es que he salido, llevo casi 30, ahora no lo llevo, casi 30 kilómetros y he salido con esto de agua por aquí y la isotónica a 300. Pero bueno, solo tengo que llegar hasta abajo y ya relleno ahí en San Miguel, donde antes os enseñó la fuente y ya está. Voy a reapretarme las bambas un poco, que ya sabéis que para bajadas técnicas y reapretarlas un poquito vaya que salga el pie y te tuerzas, ¿vale? Y bajamos ya para abajo, haré alguna pequeña toma sin arriesgar mucho porque también 30 kilometrillos las piernas no van muy, muy rápidas, ¿vale? Venga. Venga, vamos a rellenar. He batido récord de minimalismo de material, o sea, de alimentación. Llevo 33 o algo así. Este ya vacío, los 500. Lleva 300, que me lo he medido. Cuando he salido de casa,
me he llenado 300 y los he echado aquí. Se lleva 300 y de aquí 150. Con 450 hemos hecho, con 450 ml hemos hecho, os lo digo, vamos a cambiar las pantallas, 30,66 kilómetros. Exactamente. Es, bueno, yo creo que ya se ve. 30,66 kilómetros. 4 horas llevamos, mucho tiempo perdido, muy largo, muy largo. Pero bueno, es que te paras a charlar, es lo que hay. Tampoco soy muy rápido, pero que si te paras a charlar, pues todo cuenta. Al final, no quería tampoco hacer una pausa, porque bueno, intento no hacer pausas. Bueno, pues vamos a rellenar. Un poquito, 300 o algo así, porque solo me quedan 10 kilómetros. Para 10 kilómetros no voy a llenar mucho. Para ir lo más ligero posible, nos queda la bajada técnica de San Miguel, por ahí. Y ya está, mira, el monasterio lo enseño un poco, que no... Para la gente que no conozca el tema. El monasterio es... A ver, esto es la, ahí hay una catarata. Bueno, echa medio agua, no trae mucha, pero bueno, trae. Hola. Y bueno, pues eso, esa es la cataratilla. No se llegará a ver mucho, pero es como varias franjas blancas, ¿sí? Y ahí está el monasterio, que es lo que la gente suele visitar. Y por ahí abajo hay como unos barrancos, creo que hay alguna cueva por allí. En fin, vamos a rellenar, que es lo nuestro. Venga, venga. Bueno, nos quedan 5 kilometrillos, ¿eh? Poca cosa ya. Así que venga, ya la última toma, ya llegando, y explicamos un poquito lo que hemos gastado. Pero bueno, para ir ahorrando tiempo, he gastado como un trocito pequeño de barrita, unas super barritas que llevo de 55 gramos Star Energy, y he cogido un trocito, ¿vale? Dos o tres veces. Y ya está, hemos gastado unos 4 o 5 orejones. La isotónica he recargado una vez, o sea, dos cargas en total de isotónica. Ya está, no hay mucho más. Ya está, y un gel de cafeína, eso, Power Gel. Ya está, es lo que hemos gastado. Mira cómo está esto de los jabalís, de los amigos, mira los amigos. 2 kilómetros. Mirad la música que llevo. Música increíble para acabar. Es que es ideal para acabar, para cuando vas hecho polvo y ya estás llegando, como si estás llegando a meta. En este caso no es meta, pero estás acabando, al final es lo mismo. Las ganas de acabar. Venga, vamos a darle. Bueno, aquí lo dejamos. Aquí mismo. Venga, vamos al lío. Desniveles y kilómetros. A ver, 40,5. Vale, 5 horas 9 minutos. 7,39 de media. El minuto, el kilómetro. Desnivel. A ver. Este me está diciendo los lats. Nada, este nada. Zonas de trabajo. Zona 4, casi todo el rato. Bueno, una hora en zona 5, ¿vale? Hay que decir que la zona 5 de este GPS, la zona 5, empieza tres pulsaciones antes que mi zona, según los cálculos que yo tengo de la tabla, ¿vale? De niveles, muy poquita cosa, 1005 positivos, 995 negativos. Muy poquito, yo creo que ya no había mucho más. Ah, vale, los rangos. Los rangos, frecuencia media 151. No es si es la real, como no lo he parado, claro, como no lo he parado, es la que tengo real ahora, 150. 161 máxima, ¿vale? Ya está, el GPS, el otro. El otro nos está diciendo 40 kilómetros, 6 metros, 60 metros, perdón, 5 horas 10. Bueno, el tiempo es el mismo porque lo hemos empezado a la vez. Y el desnivel sí que ha marcado un poquito más, que ahora no tengo claro el último momento, pero sí que había un poquito más de desnivel en este. Que lo ha cogido al principio y ya lo ha mantenido todo el rato. Bueno, 1360, sí, se le ha ido un poco. Aunque yo creo que este se me ha quedado corto para lo que yo he trabajado, no sé, pero bueno. Es lo que hay. Venga, lo dejamos. Ya haré un pequeño análisis un poquito mejor explicado, ¿vale? Gasto, bueno, ya lo he dicho antes, ya está, no me enrollo más.
Venga, voy a parar todo, que si no, encima saben peor las medias y todo. Y hay que quitarle como 20 minutos por lo menos de cháchara con la gente. Venga, hasta luego.